pasa, chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos esta vez al modo guerra de World War 2. Sí, vamos a jugar este modo guerra, vamos a catarlo, va a ser la primera vez que juegue. Me da igual las veces que muera porque quiero ganar la partida, así que voy a ir a saco completamente a completar o a conseguir los objetivos de este modo de juego. La verdad es que la primera vez que lo voy a jugar, es un modo de juego bastante divertido por lo que parece, así que vamos a intentar ganar la partiduela. ¡Vamos a ello, chavales! ¡Vamos a ello! Y bien, chavales, aquí estamos en el modo guerra. El arma que llevo va a ser el arma que he llevado en el último gameplay, que es la STG, con los mismos accesorios, así que vamos a darle cañita. De lo que se trata este modo de juego es básicamente pues ir cumpliendo objetivos. Es en plan como el Overwatch. O sea, primero tienes que ir a capturar una zona, luego destruir no sé qué, luego destruir no sé cuánto, y al final pues ganas la partida si llegas a todos los objetivos. Así que vamos a darle cañita y... y la primera me la pegan en toda la cara porque soy así de listo. Ojo, esto, con esto, ¿corro más o corro lo mismo? Es que ahora me da la sensación de que a lo mejor corro un poquito más. Joder, el francotirador, se está poniendo las botas, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a ir usando porque ya que lo tengo, es sprint, pues vamos a usarlo, ¿no? Así que vamos a darle cañita, a ver si conseguimos ganar la partida. No, ya os digo, no he ganado la partida anteriormente, porque me he dado cuenta que me hace falta una cosilla que es muy importante. Que en vez de llevar, cuando estás atacando, granadas de fragmentación, ponerte granadas de humo. Es bastante importante porque... ¡ay! Casi me hago esa doble. ¡Uy! Casi me hago esa doble. Bueno, es bastante importante porque para construir el puente tienes que tirar humo. Si no tiras humo estás en la mierda porque te van a matar seguro. Eres un blanco fácil, ¿sabes? O sea, eres un blanco muy, muy fácil. Así que... ¡ojo! ¡Oh, el segundo, tío! Vale, vale, entrad, compañeros. Entrad, ¿no? Hay mucha gente que se raya jugando este modo de juego y abandona la partida, o en su defecto lo que hacen es ponerse a hacer el gilipollas, ¿sabes? O no ir a por los objetivos. En realidad este juego está hecho para ir a por los objetivos. Fijaos que yo habré matado a 4 personas como mucho, y el pequeño lagacito ahí me he dado cuenta, no os preocupéis, a 4 personas como mucho, y he muerto un montón de veces. Pero es que es normal, tienes que ir a por el objetivo para ganar la partiduela, si no es que no la ganas. Por mucho que mates, no va a salir tu puntuación a la hora de matar, va a salir si has ganado los objetivos o no, así que yo creo que es lo mejor. Vale, 49%, 50%, perfecto, lo estamos... me ha reventado. Eso no sé si es una ligera o es un fusil de asalto, pero bueno, hemos conseguido llenar hasta el 50%. Ojo que nos quedan 2 minutos, dos minutitos y estamos en la mierda, compañeros. Hay que entrar, o sea, hay que entrar. ¿Se puede entrar por aquí? No, por aquí no se puede entrar. ¡Ojo! Vale, a ti te mato. Y a ti también. Vale, 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 vale. Espérate. Espérate un momento. Espérate un momento. Me voy a quedar aquí tumbado. Parece que lo estamos capturando guay aquí. A ver. ¡Perfecto! Capturamos el primer objetivo, así que vamos a salir. No sin antes matar a ese, que estaba por ahí despistadillo. Y vamos a por el siguiente objetivo, que es básicamente construir el puente. Así que, bueno, para eso llevo las granadicas de humo, que la vamos a tirar ahora mismo aquí. ¡Hostia! Se me ha ido a cuenca, ¿sabes? La granada. Vale, me voy a poner aquí, a ver si llego, sí. Vale, vamos a construirlo. Vale, 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 hay que darle caña, chavales. Hay que darle caña, vale, hemos conseguido llenar un cuarto en nada de tiempo. Que eso está bastante guay, vale, la tiro ahí. Está en medio, me parece, sí. Vale, ahora... aquí, perfecto. Vale, 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 casi llegamos a la mitad. Casi llegamos a la mitad, me diréis, ¿eres un suicida? Pues sí, soy un suicida. Porque es que si no, no ganamos la partida. Hay que ir a saco. ¡No te pongas en medio, tío! ¡Qué parguela! ¡Qué parguela, tío! Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, hemos conseguido avanzar un poquillo. 53%. Estamos ahí ganándole terreno. Hay que decir que también cuando matas a los enemigos, supongo que muchos de vosotros lo sabréis, cuando matas a un enemigo, ellos tienen un tiempo de respawn. Así que, bueno, lo suyo sería también que alguien se pusiese a defender. Pero por lo que se ve, no están muy por la labor mis compañeros. Hay alguno que sí que se pone a construir el puente, pero la gran mayoría tampoco es que ni mate ni construya el puente. Vale, mato a ese. ¡Oh! ¡Oh! El francotirador de ahí arriba se está poniendo tibio, Tira granada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como un guerrero! ¡A la épica! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me he quedado una uña, tío! ¡No me jodan! ¡Me he quedado una puta uña!
Vale. Ojo, cuidado. Perfecto, matamos a ese. Vamos a aprovechar. Vamos a tirar una granada de humo. Salto aquí a épica. ¡Vamos! Conseguimos el siguiente objetivo. Y me pegan en toda la cara. Es lógico y normal que te peguen en toda la cara, Omnigod, porque están todos ahí, todos los enemigos, y te están esperando a que salgas del humaco para pegarte en toda la oreja, ¿sabes? Tío, francotirador, por favor, ¿quieres salirte ya del camión, que ya hemos avanzado? Está muerto. Bueno, muerto. Lo interesante e importante es que hemos conseguido el siguiente punto. Tenemos 3 minutitos para plantar una bomba ahora en las municiones. Hostia, mi compañero se acaba de comer un minote bastante interesante. Y hay que petarlas. He visto por aquí. Vale, no me has dado. Error tuyo, porque yo a ti sí que te he dado. Y lo que hay que hacer es simplemente entrar ahí dentro y plantar una bomba donde son las municiones enemigas. Es algo así por el estilo. Vale, que se vaya para atrás. Colocamos la bombica. Vale, la he colocado. No sé cómo me ha matado realmente, pero bueno, la he colocado, que eso está bien. ¡Vamos! Experto en demoliciones. Hemos petado la primera pared y hay que petarlas en principio. Bueno, en principio, ¿qué hace, compañero? Petando. Ah, vale, sí. Buena idea, es buena idea, porque así se quita de en medio a los francotiradores que vienen por la izquierda. Eso está guay, vale, mi compañero va a poner la otra. Perfecto, petamos esta. ¡Entramos a saco! Y me pegan en toda la cara. Vale, hay que matarlos. A los de ahí adentro hay que matarlos, porque en cuanto los matemos, conseguiremos entrar. Venga, vamos a ello. Ojo, que por aquí hay gente. ¿Nadie? Vale. Lo he visto. Vale, está pasando por el otro lado. Ojo aquí. ¡Dios! Este modo de juego mola mucho. Yo no sé por qué no lo he probado antes. Estoy al final de la beta, me quedan no sé si 20 minutos de beta, y la verdad es que el modo de juego me está molando un montón, tío. Eso es gas pimienta y es mejor no acercarse, creo, ¿eh? Es mejor no acercarse. ¡Vamos! ¡A por todas! Vale, mi compañero está colocando. ¡Vamos! ¡Vamos! Eres mi héroe, tío. ¡Eres mi puto héroe! Ahora hay que defender la bomba. Que no la desactiven, chavales. Venga, vamos, vamos. ¿Dónde va? Ahí está, el de abajo la ha matado el compañero. ¿Dónde va saltando ahí con la bomba? A este lo mato yo, perfecto. Vale, ahora están bastante atrasados, porque están naciendo atrás del todo. Y tarde, ¿sabes? O sea, que ahora tardarán un ratillo en volver. Vale, he matado a uno, pero creo que mi compañero ha matado a los otros dos. Vamos a disparar ahí por si acaso. Por si acaso les da por entrar, ¿sabes? Voy a avanzar un poquito. Se ha disparado aquí en el suelo, que no quiero que me hagan un ninja, como se diría en el Counter Strike. Está a punto de explotar, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ojo la piña! ¡A la épica! Ahí saltando, ¿no me mata el explosivo? Pues vale. Vale, matamos a ese. Ahora vendrá un tanque y tenemos que escoltarlo, si no me equivoco. ¡Vamos! Vamos a escoltar el tanque, vamos, esto mola mucho. Estamos a punto de acabar en la partidita y vamos a ver si podemos conseguir que llegue el tanque a su sitio. Eso sería bastante top. Vamos a escoltarlo, este compañero está ahí subido en plan de esto. Pero acaban de partir la cara, o sea, le han partido la cara, pero de guay, ¿sabes? Vale, matamos a este. ¿Por detrás, en serio? ¿En serio por puto por detrás, tío? O sea, no sabía yo que me podían nacer detrás. No sé si... No sé qué ha dado toda la puta vuelta. ¡Oh! ¡Vamos! 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 Vale, no ha matado al otro compañero. Eso es buena señal. Eso es buena señal, porque así somos dos y ellos tardarán en llegar. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Escolta! ¡Vale! Hay bastantes que han nacido atrás. O sea, que ahora llevamos ventaja. ¡Vamos, mátalos! Mátalos, qué cabrón con el lanzallamas el tío. Vamos, 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 vamos. Como mola este modo de juego, tío, es que es súper divertido. Es muy divertido jugar a esta mierda, tío, en serio, Vale, hemos matado a dos, creo. Esos están atrás, no sé si son 5 en el equipo o 6, no lo sé. No sé de cuántos son los equipos. Pero venga, ahora los tenemos libres, o sea, ahora en teoría tenemos que escoltarlo guay. Vale, un cabrón menos, eso significa que ha matado al francotirador que estaba allí. Gas pimienta de los cojones, tío. Vamos a dar la vuelta. Ojo por aquí, ¿eh? ¿Vale? ¡Perfecto!
Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, vamos, va, 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 va. Ojo, lo he visto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para atrás, compañero! ¡Vamos! Estoy contándolo en plan héroe, ¿sabes? Yo solo con el tanque, mira a mi compañero, no se acerca a ninguno, ¿sabes? ¡Estoy a tope, vamos! ¡Ojo! ¡Que te he visto, crack! Hay uno al final, hay uno al final a la derecha. ¿Dónde estás? ¿Le ha dado? Sí, le ha dado, le ha dado, le ha dado. ¿Le ha dado o no? Sí, 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 sí. ¡Ojo! Vale, ya estamos a punto de llegar. ¡No! ¡Vamos, compañeros! ¡Que hay que apretar ahí! ¡Hay que apretar! ¡Hay que ganar la puta partida! ¡Un minuto 25! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡94%! ¡Vamos, 95%! Cuando está en disputa es porque algún enemigo está en el tanque, con lo cual no puede... Venga, tú para atrás y dos segundos de repau. ¡Perfecto! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Que nos quedan pocos! ¡Solo nos quedan dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, 94%! Ya está, ¿no? Ya está, sí, sí, escoltando. Al final. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos la partidita! ¡Sí, señor! Ha estado muy guapo, os dejo con la cinemática final. Bueno, os dejo, voy a comentarla un poco por encima. Así viene el tanque, ahora revienta a todos los enemigos y los antiaéreos y pasan los aviones. Y quiere decir que hemos ganado la partidita, chavales. Ha sido muy guapa la partida, la verdad. Es que el modo de juego es bastante divertido. Me lo habéis dicho muchos de vosotros que probase el modo guerra. Y la verdad es que me ha divertido un montón. Cuando salga el juego voy a viciar a este modo de juego bastante. Está bastante guapo, es en plan como el Overwatch. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya gustado el gameplay. Y que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis reído, que sobre todo lo importante en mi canal. Y nada, yo me despido aquí el viernes. Nos vemos con otro vídeo. Like y favoritos agradecen un montón. Suscríbete para más vídeos. Compártelo con todos tus colegas. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao!